Hola, buenas. Hola, hola. Podéis escribir por el chat si nos escucháis bien, si nos veis bien, todo ok, si la presentación parece perfecta. Perfecto, muy bien. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Esta iniciativa que hemos implementado hoy es un webinar, va a ser una serie de webinars, tanto a nivel España como a nivel todos los países en los que está Shortlist, sobre todo en Europa. Va a ser una serie de webinars para tratar muchos temas relacionados con la crisis, con cómo nos vamos a adaptar, qué tenemos que hacer. Tenemos varios expertos. Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a Virginia, que es la cofundadora y CEO de Everything PR. Nos va a hablar un poco de cómo ellos manejan esta crisis y para darnos lo máximo de insights posibles, ¿vale? Entonces, voy a empezar primero hablando un poco de las medidas que hemos implementado a nivel shortlist para ayudar justamente a todas las agencias. Entonces, como sabéis todos, hemos hecho una suspensión del pago de comisiones hasta fin de año, justamente para ayudar a las agencias a tener básicamente muchísimas más posibilidades de crecer, ¿vale? Y no fijarse mucho en las comisiones. También hemos implementado muchas acciones especiales para incrementar la visibilidad entre anunciantes. Esto va ligado al 100% con tanto newsletters que estamos trabajando, como también notas de prensa, etcétera. Y eso también tiene por objetivo dar muchísima visibilidad a nivel tanto anunciantes como también agencias. Nuestro compromiso siempre es mantener un buen flujo de nuevo negocio para todas las agencias, porque sabemos que ahora más que nunca no hay que parar, hay que seguir hablando con clientes, hay que seguir intentando crear nuevas relaciones con nuevos clientes, porque al final todos necesitamos estas relaciones para seguir adelante y para seguir creciendo. La crisis es temporal. Podemos sacar muchísimas oportunidades de esto y por eso estamos comprometidos al 100% para ofreceros siempre un flujo de nuevo negocio para no parar el crecimiento. Y luego tenemos también una atención personalizada para cada agencia, porque sabemos que cada agencia tiene sus cosas, sus necesidades, necesitan una atención más cercana y es por eso que os animo a todos. Los que se han puesto en contacto con nosotros ya saben que hemos implementado cosas a nivel de cada agencia y los que todavía no lo han hecho, pues os animo a poneros en contacto con nosotros porque sí que tenemos tiempo para todos, sí que estamos dispuestos a escuchar a todo lo que necesitáis, vamos a ayudaros de la mejor manera posible. Luego paso a enseñaros un poco el flujo de oportunidades que nos ha entrado estas 2 últimas semanas. Como podéis ver, hay muchos sectores, tanto tecnología, inmobiliaria, deportes, productos industriales, el sector de alimentación también, ingeniería ambiental. Hay muchos proyectos, también los servicios, hay publicidad online, redes sociales, usabilidad, estrategia de contenidos, también creación de sitios web. Vamos, o sea, todo lo que está relacionado con el mundo digital está bastante bien y también los presupuestos, como podéis ver, varían entre 3.000 y 40.000 euros. Sin más, dejo la palabra a Virginia, ¿vale? Que nos va a hablar un poco en detalle de las estrategias que tienen ellos con sus clientes y también cómo pueden sacar lo máximo posible de cosas positivas de esta crisis. Muchas gracias, Ilias. Muchas gracias a Shortlist por invitar a Everything PR hoy a este webinar. Muchas gracias a todos por conectaros. Y bueno, lo que estamos aquí hoy para contaros, bueno, yo Virginia, pero en representación de Everything,
Es un poco lo que dice la portada de esta presentación, ¿no? Que es ¿y ahora qué, no? ¿Ahora qué hacemos? Porque, bueno, la vida se nos ha desmoronado un poco. No podemos negar que para el negocio esto ha sido muy complicado, ha sido un golpe duro, ha sido un golpe rápido. Y, bueno, además de desearos que estéis todos bien y que vuestros familiares se encuentren bien y que toda esta crisis pase lo antes posible, pues estamos hoy aquí para explicaros un poco qué es lo que estamos haciendo nosotros y cómo estamos intentando sacar lo mejor de esta situación que nos ha tocado vivir, ¿no? Entonces, bueno, nosotros somos un servicio esencial, como habréis visto en la última lista de servicios imprescindibles que ha determinado el gobierno. Yo también lo creo, estoy de acuerdo. No sé si con el gobierno, pero desde luego con que somos un servicio esencial no tengo ninguna duda, y a la vez somos prescindibles. Esto es complicado de gestionar porque, por un lado, es muy necesario que las agencias sigan trabajando, es muy necesario que la información siga fluyendo y que los clientes puedan seguir comunicando, sobre todo en un momento tan delicado como este, pero a la vez somos un servicio muy vulnerable a los recortes presupuestarios y a las y a los repliegues que hacen los clientes cuando se encuentran en una situación de incertidumbre como la que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Nosotras, por daros una visión muy rápida de quién somos, pues somos una agencia que llevamos casi 9 años en el mercado, estamos en Madrid, somos 15 personas ahora mismo y hemos hecho más de 1000 campañas en este tiempo. Estamos muy enfocadas en tecnología y lifestyle y son un poco los ejemplos que os voy a enseñar hoy. Me gusta la combinación de las dos cosas porque creo que son dos áreas donde es muy interesante ver cómo se trabajan las noticias para conseguir tener repercusión y sobre todo conseguir despertar interés y colocar mensajes en tiempos en los que la información es muy monotemática, ¿no? Nosotras como agencia boutique creemos que también tenemos ventajas en este momento de crisis y, bueno, os las contamos un poco por si os pueden servir de referencia a otras agencias que tampoco sean muy grandes y que quizás son las que más pueden sufrir en un momento de incertidumbre como el que estamos ahora, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ahí buenas noticias también, creemos que tenemos cosas positivas y que además son importantes de reseñar frente a los clientes. Creemos que las estructuras pequeñas son muy útiles para actuar con rapidez en momentos como el de ahora, en el que hay que ser ágil, hay que ser rápido. Entonces, no tener muchos procesos y no tener estrategias que requieren demasiadas validaciones es muy importante. Hablando de las estrategias, lo más importante ahora mismo es la parte de la consultoría y creemos que tener un equipo cualificado que ha estado muy cerca de ti, que de verdad conoce tus necesidades, que no eres un cliente más, no eres un número más dentro de una agencia, sino que realmente esa agencia te ha acompañado en todo tu crecimiento o en toda tu expansión, pues ahora, digamos que cuando los tiempos vienen más complicados, también conoce perfectamente tus necesidades, tus capacidades y tiene bueno, pues esa forma de aconsejarte y de darte una consultoría que realmente sea eficaz para ti, ¿no? Luego la creatividad, también creemos que está siendo absolutamente fundamental. Luego os enseñaremos ejemplos de cómo buscar ángulos creativos y cómo el storytelling es absolutamente fundamental en estos tiempos en los que vivimos y en las semanas que nos quedan. Y luego el cambio de planes, ¿no? Es un poco, nosotras lo hacemos mucho en la agencia, ¿no? O sea, cambiar de plan es un gran plan, por sobre todo cuando el plan no está funcionando y en este caso cuando el plan es una realidad que nos rodea con una agenda informativa que va variando a una velocidad en la que eso, ser ágil, pero sobre todo tener la capacidad de poder aconsejar y cambiar rápido es absolutamente vital. Y luego, por supuesto, esto no os voy a contar nada a todos los que hacéis comunicación, una crisis siempre necesita comunicación. Tiene que ser una comunicación sólida y tiene que ser una comunicación honesta. Entonces, en estos momentos en los que a lo mejor se están cuestionando los presupuestos o en los que no estamos muy seguros de cómo aportar valor a nuestros clientes, creo que también es muy buen momento para recordarles por qué estamos aquí y específicamente qué tipo de cosas podemos hacer por ellos, que bueno, también os cuento un poquito más adelante. Nosotras desde Everything siempre hemos considerado que una de las banderas de la agencia es la capacidad que tenemos para reinventarnos y buscar enfoques nuevos y atractivos para los medios de comunicación. Nosotras, como os decía, hemos hecho mucho tiempo tecnología, tenemos muchos clientes de tecnología, como podéis ver en la hoja de clientes, y sacarles de medios de comunicación masiva ha sido la especialidad de la agencia, lo cual es complicado porque a veces cosas muy técnicas es difícil hacerlas masivas. Entonces, esa capacidad que nos han dado los años, como os decía, muy basada en el storytelling, que es absolutamente fundamental, también nos está ayudando a adaptarnos muy bien en esta crisis. Entonces, vamos al tema ya importante, que es qué ha pasado, que ya lo hemos visto todos, pero sobre todo cómo lo estamos afrontando.
El objetivo general en el caso de Everything, y creo que lo compartimos con muchas de las agencias que estás hoy conectadas, que de nuevo gracias por tomaros el tiempo de estar aquí hoy, es continuar con la actividad de la agencia. O sea, fundamental sobrevivir a estos meses que vienen ahora, y para eso lo que necesitamos principalmente es posicionar a nuestros clientes con la noticia actualidad, que es el COVID-19. Ahora ya no sirve que nosotros tengamos nuevos ángulos, ahora lo que sirve es adaptarnos al ángulo que nos impone no solo las noticias, sino un poco la realidad que estamos viviendo, que por un lado es muy triste y es una parte dura, pero por otro lado también puede ser algo motivador. Realmente estamos viviendo un momento histórico y a nivel de comunicación también es algo que si enfocamos de forma positiva hacia nuestro negocio puede ser una gran oportunidad. Ahí podemos conseguir oportunidades de portavocía y de entrevistas para nuestros clientes, hablando de los temas que ellos puedan aportar al tema del coronavirus, y luego también es un gran momento para ofrecer proyectos adicionales. Aquí, bueno, más adelante os lo explico un poco mejor, pero aquí nosotras, por contaros así un poco nuestras intimidades, el primer problema que teníamos era como no es momento ahora de vender proyectos adicionales, ¿no? Parece que todo el mundo está sufriendo una situación muy complicada y no es momento de parecer que le estamos intentando vender algo a un cliente. Nada más lejos de la realidad. Se trata de ofrecer proyectos adicionales que sean útiles en este momento y sobre todo que se adapten muy bien a la actualidad del coronavirus. Es el momento de que nuestros clientes también tengan que afrontar su flujo de comunicación de una forma diferente y que tengan que cambiar su estrategia. Y en el cambio de estrategia hay cambio de herramientas, pero eso no significa que estemos aprovechando la situación ni que estemos tratando de vender en momentos de crisis. Al contrario, estamos ofreciendo proyectos adicionales para afrontar la crisis de forma exitosa, por parte del cliente para que siga posicionando sus mensajes y por parte de la agencia para que pueda continuar con su campaña. Luego tenemos también la parte de las herramientas en las que tenemos, como os decía, que adaptarnos a una realidad. Ay, perdón, ¿me seguís escuchando? Es que no sé si se ha ido. A una realidad que es la que tenemos. Entonces tenemos que hacer pitch con la actualidad, que como os decía, es el coronavirus. Entonces tenemos que adaptarnos a eso y tenemos que buscar formas de aportar información a la sociedad. Como os decía, es un momento en realidad emocionante desde el punto de vista de la comunicación, o por lo menos así lo hemos vivido en Everything. Es un momento en el que podemos aportar cosas a la sociedad, en la que podemos aportar información útil a la sociedad, en un momento en el que el consumo de información es absolutamente fundamental. Y luego podemos utilizar todos los canales digitales de comunicación y podemos integrar nuestros mensajes en campañas que sean totalmente globales o que hagan uso de todos los canales de información que tiene el cliente, que en otras situaciones a veces está más segmentado, y aquí también tenemos esa gran oportunidad de hacer campañas más grandes, ¿no? Donde podamos compartir estrategia con otros departamentos, que a mí personalmente también me parece siempre algo muy interesante que hacer. Como os decíamos, hay cosas buenas, sí, sí que hay cosas buenas, además de la sección fantástica de Antonio. Menos la recomiendo, en la que todos los días dice tres cosas buenas sobre esta crisis, pues nosotras estamos intentando listarlas también. Tenemos máximos históricos de audiencia en los medios, que la gente esté confinada en su casa es muy incómodo y no es nada divertido, pero les hace consumir muchos más medios de comunicación. Además de que la actualidad les hace estar muy pegados a los informativos por la preocupación que hay en la sociedad ahora mismo, el tiempo de consumo de medios se ha triplicado. Entonces es un gran momento porque nos estamos dirigiendo a más gente que nunca. Nunca tanta gente ha estado escuchando nuestro mensaje como ahora. Luego, podemos poner en marcha iniciativas solidarias, podemos poner en marcha cosas que ayuden a la sociedad, podemos no solo darles información que sea útil para ellos, sino que también podemos movilizar a nuestras marcas y nuestras marcas pueden movilizar a la sociedad. Entonces creo que en el punto de intermediario que tenemos, que no siempre es el más amable, en este momento creo que es una posición privilegiada en la que podemos aunar necesidades de la sociedad con contribuciones de las empresas a las que representamos. Y luego, por supuesto, tenemos que valorar nuestro trabajo más que nunca y mostrarle al cliente lo importantes que somos. Como os decía, somos un servicio esencial, somos un servicio a priori del que se puede prescindir, pero tenemos que hacer que nuestros clientes vean y que mostrarles que nuestro trabajo ahora mismo es absolutamente fundamental para ellos. Y luego, como hablábamos al principio, la creatividad. La creatividad es fundamental para adaptarse a la actualidad. Lo que nos lleva a las partes no tan buenas, en las que nosotras sobre todo
Hemos trabajado en la parte de la desaparición temporal de eventos y encuentros, que ha sido algo que evidentemente pues ha hecho daño al sector, el enfoque monotemático de los medios, con lo cual la alimentación de contenidos, esto lo hemos puesto en contra, pero también a favor, por eso que aquí depende de cómo queráis ver, ¿no? Yo creo que el hecho de que estemos en cuanto a temática hace que si somos creativos, pues podamos salir muy, muy bien parados de esta campaña. Y luego los recortes de presupuestos y las pérdidas de... Supongo que no somos las únicas ni las primeras y que todos los que estáis aquí conectados lo habréis sufrido en una medida o en otra. Y luego la incertidumbre y la preocupación dentro de los propios equipos de trabajo, no solo del cliente, sino bueno, de los equipos dentro de las agencias, que entre que estamos trabajando desde casa y que es una situación nueva y poco estable, pues también genera cierta incertidumbre y cierta preocupación. En mitad de esta crisis también nosotras desde Everything nos hemos dado cuenta que es fundamental reconocer los problemas, o sea, reconocer las cosas que están en contra. Nosotras estamos hoy aquí para explicaros cómo estamos afrontando esto de la forma más positiva y productiva posible, pero creemos que no es positivo obviar los problemas y las preocupaciones. Están ahí, no pasa nada, los identificamos y lo que hacemos es poner solución y ver cómo podemos trabajarlos para que no repercuta en nuestro negocio de forma negativa. Aquí os contamos un poco cómo estamos trabajando. Como os decía, tenemos tres áreas ahora mismo de trabajo, la parte corporativa, la parte de producto y la parte del factor humano. Estamos trabajando sobre todo así como innovación las videoentrevistas y las conferencias online en la parte de corporativo. En la parte de producto también estamos haciendo webinars de demostración y vídeos de producto para explicarlo. Y en el factor humano, pues bueno, estamos construyendo nuevas direcciones. Direcciones de email de grupo, estamos teniendo contacto por WhatsApp, por Zoom, por Hangouts, bueno, por todas las plataformas, diario, estamos haciendo acciones creativas, pues para animarnos unos a otros, pues para tener aperitivos virtuales los viernes, pues para intentar que el equipo se mantenga unido y que el flujo de trabajo, de creatividad y también de unión que hay dentro de los trabajos de comunicación, que siempre es muy fuerte, se mantenga, donde tenemos destacado el amor y el cariño, porque creo que también es algo que, sin ponernos muy sentimentales, es importante en este momento. Esto también se traslada a los clientes, es muy importante trabajar más juntos que nunca de los clientes, mantener el contacto con ellos y que nos sientan cerca y que nos sientan con ellos en este proceso. Os vamos a explicar concretamente, porque a mí de todas las formaciones a las que voy, que siempre me encanta escuchar a otros profesionales, muchas veces siempre he hecho falta que me expliquen exactamente qué han hecho, ¿no? Para poder ver si es una idea que yo puedo aplicar, así que voy a intentar, sin desvelaros ningún secreto profundo, porque tampoco lo hay, los que hacéis comunicación ya sabéis que esto es cuestión de, bueno, de tener una buena historia, en este caso de adaptarte muy bien a la realidad y luego pues de suerte y de otras cosas, pero bueno, os queremos enseñar concretamente qué es lo que hemos estado haciendo. Entonces, la base de todo, como os decía, ha sido el storytelling. En este caso no ha sido tan enfocado a generar nuevos ángulos de comunicación, sino a generar storytelling creativo en torno al coronavirus. Ya tenemos el coronavirus, lo que tenemos que hacer es ver cómo posicionamos a nuestros clientes añadiendo valor a la historia que está ahora mismo en la actualidad. Entonces, el storytelling es la base del trabajo en Everything. Lo trabajamos con la estructura que os enseño. Yo me encargo de la parte corporativa, o sea, de ver qué es lo que le interesa al cliente, favorecido el cliente en este caso. Virginia Frutos, que es la otra fundadora, la otra mitad de Everything, mi socia, que no está hoy aquí, pero está conectada y es fundamental en todo este proceso siempre, pero especialmente en el caso del storytelling porque ella se encarga de la estrategia de contenidos. Virginia es la encargada de ver cómo vamos a posicionar ese contenido, que es ahora mismo la piedra angular de los éxitos que está teniendo la agencia. Luego tenemos a Federico, que se encarga de diseñar ese storytelling, a Álvaro, que crea la noticia, y a Nerina, que hace la relación con los medios. Esto parece como muy complejo, pero es que en realidad lo es. Y creemos que es algo que debemos cuidar especialmente ahora. El storytelling es algo que trabajamos siempre en las agencias, pero creemos que en un momento de crisis y de limitación informativa como el de ahora, es absolutamente fundamental. ¿Y qué va a distinguir ahora mismo un éxito de un fracaso en los medios?
Entonces, os enseño ejemplos concretos de storytellings que hemos hecho. Con Checkpoint, que es un cliente israelí de ciberseguridad que tenemos en la agencia, podéis ver aquí los resultados. Son resultados de la campaña desde que ha empezado el estado de alerta, o sea que podéis ver que son números bastante interesantes. Y aquí lo que hemos hecho es estar en la actualidad con noticias que aportan valor desde distintos puntos de vista y siempre hablando de la ciberseguridad. Entonces, aquí podéis ver cómo una empresa puede hablar desde muchas perspectivas de un tema y sobre todo una empresa que es de tecnología, ¿no? Que tampoco es una empresa sanitaria, porque también el problema que yo me he encontrado hablando con muchos colegas de agencias que me dicen, claro, es que yo el cliente que tengo, claro, si fuese sanitario, claro, si fuese un cliente de lobby, claro, si fuese un cliente, pero es que tengo una cuenta que no tiene nada que ver con el coronavirus. Pues ahí está la gracia, o sea, ahí está lo divertido. Si ahí es donde hay que buscarle la vuelta y ahí es donde hay que encontrar el ángulo para tu cliente. Entonces, hemos trabajado en temáticas como, por ejemplo, como podéis ver en la portada, cómo el COVID ha paralizado el mundo de los eventos, donde nuestro cliente ha hablado del Mobile World Congress. Luego os enseño otros ejemplos de colaboración, como os decía, las oportunidades que tenemos ahora las agencias para que nuestros clientes se posicionen para ayudar, bueno, al gobierno o a otro tipo de iniciativas solidarias que sean necesarias. Aquí hablamos cómo están blindando los servicios críticos, porque ahora mismo es un momento muy complejo para las infraestructuras esenciales del gobierno. También hemos escrito en medios económicos tribunas sobre los planes de contingencia, que también creemos que es un tema que puede interesar a las empresas. O sea, por un lado hemos hablado de eventos, por otro lado hemos hablado de gobierno, ahora estamos hablando de empresa. Y luego pues hemos tenido a Matías Prats explicándonos por qué ahora mismo vivimos tiempos en los que los hackers se aprovechan especialmente de los usuarios, y hemos estado abriendo un informativo contando esta historia. También hemos tenido en Antena 3 a nuestro portavoz hablando sobre los timos más típicos del coronavirus, qué tipo de timos son los más habituales, que es una noticia mucho más fresca. Y luego hemos estado en Retina hablando de Chrome y Windows y los problemas que estamos teniendo en esta crisis, precisamente a nivel de seguridad. Entonces, creo que es un buen ejemplo, como podéis ver, de distintos temas, hablando del único tema que hay, en los que nuestro cliente pues se posiciona en el mundo de los eventos, en el mundo de la empresa, en el mundo de las instituciones públicas y del gobierno, y aquí más en el público general en las noticias y en el público tecnológico en País Retina. Para que no sea todo, o sea, perderle un poco de alegría el tema, también tenemos otro cliente, que es Lelo, que es un cliente que se dedica a la producción de juguetes sexuales de lujo. De nuevo, también podéis ver los resultados de la campaña durante este tiempo. Y aquí, bueno, el problema que nos encontrábamos, el hándicap inicial, era no ser ofensivos, ¿no? Porque parece que hablar de sexo y hablar de succionadores o de aparatos sexuales, que por otro lado tienen mucho que aportar en esta situación, pero teníamos un poco el miedo de no entrar en la frivolidad, ¿no? Lo que os comentaba, ha habido un poco de pudor, yo creo, a la hora de diseñar las estrategias en un arranque cuando las agencias nos hemos encontrado con esta crisis. Entonces, bueno, lo hemos enfocado desde la parte de la información. Detectamos que el sexo era una preocupación de los españoles, no sabían si practicar sexo era seguro, si era una buena idea, cómo afrontar esto, en fin, las convivencias también ahora son muy intensas, con lo cual sí que pensamos que es un tema de actualidad y que puede ayudar al público pues a tener información que les interese. Entonces, bueno, hicimos una campaña que se llama Sexo en tiempos de coronavirus, donde hablábamos un poco pues de qué se puede hacer en la cuarentena, qué tipo de precauciones hay que tomar. Podéis ver más artículos que hemos publicado. A ver, un segundo. Por ejemplo, en El País, hablando del autoplacer en los tiempos del coronavirus, o sea, toda la campaña está relacionada con los tiempos del coronavirus, bueno, cosas que... Bueno, tenemos un problemilla de conexión, creo. Vamos a pasarnos aquí. Virginia. Sí, ahora sí. Vale, puedes seguir.
Un momento. No se escucha bien. Un momento, vamos a ver. Vamos a volver a cargar. Virginia está intentando conectarse otra vez. Vale, os pido un momentito. Efectivamente, son problemas del directo, pero bueno, no pasa nada. Tenemos aquí algunas preguntas que seguro que Virginia contestará. Y vamos, se está reconectando, ya está. Ya puedes sí, seguir, ya Virginia. Son problemas del directo, es lo que hay. Todo el mundo está usando ahora las plataformas, entonces está el tráfico a tope, pero bueno, no pasa nada. Seguimos. En fin, seguimos, que es el sexo que recarga la atención. Entonces, bueno, habíamos visto lo que os comentaba, ¿no? La realidad de los españoles ahora mismo, pues personas que se han confinado solas. Entonces hablamos del autoplacer, personas que se han confinado en pareja y entonces hemos pensado que es un buen momento para ver con tu pareja qué tipo de cosas le gustan, qué tipo de cosas le frenan. Y luego también hicimos un tema muy bonito con Women's Health sobre cómo mantener viva la pasión si no puedes estar con tu pareja durante la cuarentena. Pues pensando en las personas que han tenido que tener procesos de aislamiento, personal sanitario, bueno, personas de servicios esenciales que ahora mismo no pueden estar viviendo con su pareja, ¿no? Estos, ya os digo, son algunos ejemplos de cómo hemos conseguido. Vale, otra vez. Efectivamente, yo creo que vamos a tener que cambiar de tema porque vamos. Bueno, yo creo que es un tema bastante interesante, ¿sabes? Porque al final no sabíamos mucho cómo podemos hacer en tiempos de no podemos tocarnos, tenemos que salvar las distancias. Vamos, o sea, esto es un punto bastante, bastante interesante del cual teníamos que hablar. Bueno, yo por mi parte voy a hablar un poco del enfoque que tenemos en Shortlist mientras Virginia está intentando reconectarse. Por nuestra parte en Shortlist, la verdad es que hemos hecho muchísimas cosas para justamente, como he dicho antes, mantener este flujo de oportunidades lo máximo posible. También dar muchísima visibilidad a nuestras agencias. También estamos preparando un poco una especie de información que vamos a compartir con todos, ¿vale? Sobre las métricas, más servicios que están demandados, cómo también poder manejar este flujo de oportunidades ahora mismo. Lo que hay que tener en cuenta y lo que he visto yo con todas las agencias que estamos manejando es que sí que la demanda ha cambiado, pero el flujo de oportunidades sigue. Podemos destacar naturalmente tres sectores que son la educación ahora mismo porque todas las escuelas están implementando un poco
los cursos a distancia, el sector de salud que está ahora mismo, vamos, es un punto bastante importante, que todo el sector de salud se está moviendo muchísimo y vamos, el sector también de alimentación con todo lo que es comida a domicilio, o sea, todo el mundo se está moviendo hacia un proceso digital al 100%. Yo creo que ahora mismo también lo que está pasando es que muchas empresas que no han tenido la posibilidad de estar en un proceso digital más avanzado, ahora lo están trabajando bastante bien, bastante duro, y están intentando ganar tiempo que no han tenido antes. O sea, porque si nos enfocamos al 100% a lo que está pasando ahora mismo con la crisis, lo que hay que hacer, lo que hay que implementar al 100% es un proceso digital para poder tener una presencia online más fuerte. Y eso lo vamos a compartir con vosotros también en un barómetro que estamos preparando. Como ya sabéis, en nuestro antiguo webinar hemos hecho una presentación del barómetro de marketing del 2019 y unas predicciones del 2020, pero como ya ha cambiado absolutamente todo, hemos también intentado hablar con muchísima gente, hablar con muchísimas empresas, hablar con muchísimas agencias para tener muchísima información que podemos compartir con vosotros. No sé, a nivel de cada agencia, cómo estáis manejando esta crisis. ¿Me podéis contestar en el chat? Estoy muy curioso de saber realmente cómo estáis trabajando, si la gente realmente sigue pidiendo trabajo, ¿cómo estáis manejando esta crisis a nivel interno o también a nivel de clientes? Estoy esperando que me deis muchísimo feedback. Veo aquí que una de nuestras agencias, que es IFP Creativos, Marta, que me dice educación, alimentación y salud. Efectivamente, como hemos dicho antes, son los sectores que ahora están teniendo un impacto bastante brutal. Nicolás también, teletrabajo para varios sectores, algunas bajas de clientes, campañas paradas. Mucha proactividad, efectivamente. Sí. ¿Pero en qué sentido mucha proactividad? O sea, mucha proactividad a nivel relaciones con estos clientes, a nivel implementación de nuevos procesos. Vale, muy bien. Ya he vuelto. Vale, Virginia, estábamos justo hablando teniendo feedback de todas las agencias mientras estés reconectando, y estamos viendo que efectivamente va de la mano con lo que estás contando, porque aquí tenemos feedback, por ejemplo, de varias agencias que están diciendo que hay, por ejemplo, varios tipos de situaciones, como la reducción de presupuestos para mantener a los clientes. También en el caso de agencias de eventos, pues los eventos están cancelados, pero se mantienen los fees. Otras agencias dicen que, por ejemplo, Miguel Cintas, que dice que nosotros en temas de social listening, mucho de temas de reputación, claro, porque ahora la notoriedad de las agencias es algo bastante importante, porque se nota muchísimo ahora mismo el impacto que puede tener el buen trabajo y la propuesta de valor que está transmitiendo una agencia a todos sus clientes. Exactamente. Bueno, mantener dos líneas, desarrollo que teníamos en marcha y seguir avanzando con proyectos que ayuden. Muy bien, sí, totalmente. Y Macarena dice que estamos viendo cómo la digitalización ha pasado a ser una obligación para muchas marcas, muchos proyectos de desarrollo web, contenido y posicionamiento. Efectivamente, eso lo estamos viendo por nuestra parte. José Antonio Rodríguez dice que en nuestro caso varios clientes han desbloqueado proyectos de transformación digital que estaban planificados más adelante, efectivamente. Y tenemos más contactos internacionales y estamos cambiando más que nunca la investigación y la comunicación. Eso es realmente un punto muy importante, José Antonio. De hecho, lo has publicado ayer en tu artículo.
Me ha parecido bastante interesante, sobre todo todos los puntos que has tratado en tu artículo. Ahora más que nunca la transformación digital es algo que no podemos dejar de lado, para nada. Todos los procesos que hay que hacer, tenemos que seguir adelante con ellos, sobre todo a nivel digital, porque si nos quedamos en el punto en el que, vale, no he tenido la posibilidad de hacer mi transformación digital y ni siquiera ahora mismo me lo estoy planteando, yo creo que no va a ser posible, vamos, un crecimiento ni la posibilidad de sobrevivir a esta crisis. Entonces, siempre nos ponemos en esta situación, en este punto. También tenemos otros feedbacks, vamos a ver, proactividad sí, en el sentido de animar a los clientes a que estén parados y mantengan presencia online, efectivamente. También tenemos otro feedback de los clientes pequeños con los que trabajamos mayoritariamente, sienten mucho desconcierto y dan de baja servicios. Intentamos mantener la calma y ayudarles en lo que podemos, pero eso es complicado. Efectivamente, los clientes pequeños son los que más van a sufrir ahora mismo, pero lo más importante es que si una agencia ya ha tenido la posibilidad de transmitir su propuesta de valor, tener realmente todo preparado, el cliente tiene confianza en la agencia, yo creo que siempre se puede llegar a un acuerdo entre la agencia y el cliente para no parar. Ahora lo más importante es que no hay que parar, no hay que parar la actividad, hay que intentar buscar un terreno común, unas soluciones comunes, pero no hay que parar. Tenemos que ayudar al cliente pequeño, porque sobre todo el cliente pequeño no tiene que aparecer, porque el cliente pequeño tiene muchísimo potencial. Igual, con colaboraciones a largo plazo, sí que se puede llegar a una colaboración bastante buena y con muchas perspectivas de futuro. Virginia, ¿estás de vuelta? Exacto. No, sí, yo he vuelto. Como decía José Antonio, sí que, joder. Sí. Creo que es muy importante en ser. Bueno, seguimos con el feedback hasta que Virginia tenga conexión estable. Muy bien. ¿Qué más tenemos aquí? A nosotros también, como productora, nos han cancelado varios proyectos, ¿vale? Algunos más que toca remar que nunca, por supuesto. Nosotros también trabajamos con proactividad, pero el cliente está muy tal. Sí, también. O sea, estoy totalmente de acuerdo con todo el feedback que estoy teniendo. Sí, sí, sí. Comparto sus opiniones, muy bien. Sí, efectivamente, Rocío, no se puede parar, o sea, no tenemos que parar, tenemos que seguir adelante y vamos, o sea, la actividad esencial que tenemos aquí entre agencias y clientes es bastante clara, o sea, hay que seguir trabajando y no hay que parar nuestra actividad bajo ningún concepto. Muy bien, pues vamos a intentarlo. Virginia, sí, no. ¿Estás de vuelta? Tienes razón, Eduardo. Estoy como el Guadiana, así voy y vengo. Pero pues no me entretengo nada por el camino, ¿eh? Solo intento volver a conectarme. Bueno, paso rápido esta parte que realmente son iniciativas solidarias en las que, bueno, como agencia tenemos la oportunidad de que nuestros clientes pues ayuden a la sociedad aquí con Floret, que hemos estado repartiendo ensaladas entre los sanitarios y luego con otra marca que llevamos de cosmética, que ahora mismo ha visto, bueno, pues evidentemente perjudicadas sus ventas en este tiempo y hemos, bueno, pues canalizado esa falta de venta ahora mismo en una parte de reputación, que es lo que comentabais antes, José Antonio, Santiago, que creo que es muy interesante sobre no solo ahora mismo ser un partner codo con codo con el cliente, sino, bueno, aportarles valor y también aportarles soluciones al problema que están viviendo, ¿no? Porque ellos también, al final, la suerte que tenemos como agencia es que vivimos con ellos pues esa intensidad en la que también pues ellos nos cuentan los problemas que tienen. En este caso teníamos un cliente que tenía un stock de crema grande que no había conseguido vender en este tiempo y hemos pensado pues donárselo a los sanitarios porque al final, bueno, con las máscaras bueno, pues se dañan la piel y era una forma pues de conseguir reputación, de aportar algo a la sociedad, de generar noticias positivas dentro del tema del COVID y también pues de que el cliente pues sienta que le estamos ayudando a seguir hacia adelante, ¿no? Que yo creo que en todos los comentarios coincidimos todos, ahora mismo lo fundamental es no parar, lo fundamental es seguir
A veces habrá que hacer esfuerzos de reducción de fee, a veces habrá que buscarse mucho las vueltas, pero lo más importante es continuar y que el cliente sienta que el valor de la agencia ahora mismo es absolutamente fundamental en su supervivencia de esta crisis, ¿no? Y como decía Ilias, los clientes pequeños, que son los que más potencial, es muy importante que consigamos que sobrevivan y que continúen, ¿no? También los que estabais comentando en el sector de eventos, nosotros la parte de ruedas de prensa sí que la estamos gestionando ahora a través de webinars online, que bueno, que también nos están funcionando bastante bien, y creo que es una solución que no implica complejidad para ninguna agencia, y así podemos seguir manteniendo ese flujo de información tanto con los periodistas como con el cliente, y podemos seguir aportando información de valor. Y luego, bueno, pues hemos hecho un poco ahí una lista de oportunidades que creo que se pueden añadir muchas de las que habéis dicho ahora, de social listening, de temas de reputación. O sea, esta lista debería ser open work para todos. Pero bueno, hemos querido dejar claro que nos parece eso, que es imprescindible. Desde Everything os animamos a todos dejar de ver las limitaciones. O sea, la situación es distinta. Entonces, no tenemos que analizar cómo era antes y por qué ahora no es así, sino que lo que tenemos que ver es qué podemos aportar, cómo podemos seguir hacia adelante y qué tipo de cosas que a lo mejor antes no hacíamos o habíamos dejado de hacer, o bueno, estábamos más cómodos en otros formatos, que oye, todos hemos estado cómodos y tampoco hay que avergonzarse de esto, pero bueno, ahora hay que remangarse, hay que volver a pensar, hay que volver a darle vueltas, y estas son, bueno, pues algunas de las cosas que nosotros hemos hecho, ¿no? Pues campañas de comunicación interna, ¿no? Que ahora mismo, pues para los clientes también comunicarse con sus empleados es importante, y a lo mejor las agencias de PR o las agencias de social media no hemos estado haciendo esto tanto, pero podemos ahora mismo ser un buen partner. Estrategias de contenidos para redes en tiempos de crisis, creación de contenidos extra para todos los canales de comunicación que tienen ahora mismo. Acciones de información a sus clientes finales. Cuidado, que esto es algo que les preocupa mucho y a veces no saben cómo hacerlo. Campañas para retener a los clientes, darles soporte, hacer partnerships entre agencias. Creo que es una herramienta genial también para hacer red entre agencias, ¿no? Si yo tengo un cliente que necesita una parte de retención de clientes, contacto con una agencia de marketing que me puede echar un cable, y así también paquetizamos, le damos las cosas hechas al cliente de forma sencilla, dándole siempre herramientas y sobre todo siempre soluciones, no remarcándole el problema, porque el problema ya lo ve, ya lo tiene y no es lo que necesita de nosotros, ¿no? Ideas creativas, como os decía, para ayudar a departamentos de marketing y ventas. Si no lo hacéis vosotros, buscad partners, buscad gente que os pueda ayudar y paquetizad y ofrecérselo al cliente. Eventos virtuales que ya hemos comentado. White papers para acciones de inbound marketing, que ahora también están funcionando muy bien. Webinars, formación, documentación especial sobre el COVID-19. También es un gran momento para generar esa información que ellos puedan trasladar eso a clientes, a partners, cadenas de producción, en logística, en alimentación. Hay muchísimos sectores donde este tipo de información ahora mismo es muy valiosa. Y si tenéis un cliente que está teniendo un papel fuerte en el COVID, no dejéis de hacer una documentación especial que podáis compartir con prensa, por ejemplo, o con clientes para ellos. Planes de gestión de crisis, como hablábamos, pero sin estructuras complicadas ni 3 meses de estrategia. O sea, planes fáciles, planes sencillos que les puedan Bueno, creo que otra vez hemos tenido un problema técnico de conexión. Vamos a ver si vuelve a la normalidad. Bueno, creo que por estos problemas vamos a tener que parar el webinar aquí. Vamos a pasar las preguntas, todas las preguntas que tenéis a Virginia, ¿vale? Y respondemos por correo. Muchas gracias a todos por estar aquí. Hemos tenido un problema técnico de conexión con Virginia, pero vamos a intentar arreglarlo para el próximo webinar. Como sabéis todos, ahora mismo todo el mundo se está conectando y está haciendo webinars, por lo tanto, es normal que haya este tipo de problemas. Os recuerdo a todos, a todas las agencias, que estamos a vuestra disposición, os estamos dejando realmente la piel para ayudaros. Entonces, no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Cualquier cosa que necesitéis, estamos aquí.
Para las agencias nuevas también que todavía no tienen una suscripción, estamos o sea, al 100% operativos para ayudaros también, para ofreceros planes que, para ayudaros a crecer. Y ya está, sin más, os deseo un buen día, buen confinamiento, vamos a salir de esta y vamos a salir más fuertes. Y vamos a tener un crecimiento bastante más rápido porque estamos todos implementando acciones que van a tener muchísimos buenos resultados en el futuro. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Venga, hasta luego.